aéreo turco, según ha informado la presidencia turca. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha confirmado que el avión derribado es un caza de combate tipo Su-24, aunque niega tal violación de fronteras. El ministro ruso ha afirmado que el derribo del avión es un acto de apoyo al terrorismo, y además ha cancelado su visita a Turquía prevista para este miércoles. El caza, de fabricación rusa, es utilizado por las fuerzas aéreas de ese país en la campaña de bombardeos aéreos que está realizando en apoyo del régimen sirio. El impacto se ha producido a la altura de la provincia turca de Hatay con la de Latakia, en Siria. Un responsable militar turco ha confirmado que aviones F-16 turcos se han encargado de derribar el aparato, tras realizar varias advertencias. A las 9:20 horas del 24 de noviembre, un avión de nacionalidad desconocida violó en repetidas ocasiones, 10 veces en un período de 5 minutos, y pese a las advertencias realizadas el espacio aéreo turco, a la altura de la localidad de Yayladaj y provincia de Hatay, ha explicado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía en un comunicado. Por ello, y atendiendo a las normas para entablar combate, dos de nuestros F-16 que se encontraban en el área dispararon contra él.